¿Qué tal? Buenas tardes. Decenas de civiles inocentes muertos por orden del gobierno israelí con el argumento de que quiere acabar con los terroristas de Hamas. ¿Quién es más terrorista en este caso? Gaza, o lo que queda de ella, está sin luz, completamente a oscuras. Israel llegará hasta donde sea. Habla de guerra hasta el final. Thank you.
ver, ¿a qué te suena el Trono de Judas? El Trono de Judas me suena a un conjunto. Me suena muchísimo el Trono de Judas. ¿Un juego? ¿No? Trono de Judas. Una estatua, algo así. Trono, algo así. Hombre, claro, ¿quién no los conoce ni Luña? A estos cabrones. ¿A qué le suena? Que me sé la vida está lo que será. ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa. Es una Trono de Judas, cojón prieto, no me pises que llevo chanclas. Y toda esta banda de música heavy. ¿Conoces al Trono de Judas? Pues sí. ¡Ah, el Trono de Judas! Música. El Trono de Judas, el Trono de los Traidores, no sé. Puta idea. ¿De qué? De vista. ¿Tú sabes qué es el Trono de Judas? No sabes, no los conoces. ¿Y vosotros? No sabéis lo que es el Trono de Judas. Hombre, ¿quién no conoce al Trono de Judas? ¿Esa peña quién es? Basauri Charles Bay, está gustadito. Pues a veces que toca en el Gasteche Basauri y a veces que os hemos llamado, ¿sabes? Que nunca habéis podido ir mejor ahí por... que tenías otras ocupaciones. No. ¿De nada? No, no me suena. ¿Seguro? Seguro que no. Bueno, os voy a contar un poco la historia de cómo empezó el Trono de Judas. Láñez, a lo dicho. Empezasteis ahí en el Choco. A ver, en el Choco no. Nos juntamos una tarde en el barrio de la Magdalena, en unos locales de ensayo, en la Chantrea, y empezamos pues a meter un poco de ruido. Empezamos el Bartillo y el Diego había hecho esa clase y como sabe tocar la guitarra, pero después se vendría algún día y empezó a venir a tocar. A poco tiempo, pues un fin de semana que yo me bajé al pueblo, me junté con Diego. Es ese pueblo que estaba colgado, que se subía en fiestas a cantar. Y le comenté pues que estábamos buscando un cantante para el grupo, pues porque pues, lógicamente no podíamos tener un grupo sin cantante, ¿no? El primer día que viste sacamos la primera, la de... Un par de canciones. La de Por Ellos. Claro, Por Ellos y la de... La del Pájaro. El Pájaro, eso es. En la primera época, ya os he comentado un poco, andábamos ensayando de momento los cuatro solos, Diego, Ibáñez, el Barti y yo, y pues bueno, al poco tiempo de empezar a tocar y dar el primer concierto, que lo vimos en el Gasteche de San Jorge, en el Gasteche de San Dulcelai, que fue una fiesta que hicimos con la cuadrilla, con los amigos, por la noche, y que tocamos, y que la verdad que fue una noche pues un tanto especial, ¿no?, porque fue nuestro primer concierto. Al poco tiempo de esto, pues ya nos dimos cuenta de que nuestra música pedía meter otra guitarra más, y pues bueno, pues hablamos con Óscar, que era de la cuadrilla de Diego, y le comentamos a ver que estábamos buscando un nuevo guitarra, a ver si estaba interesado en meterse en el grupo y demás, y comentó como que sí, ¿no?, que le apetecía mogollón, y así fue como entró Oscar y empezamos a ensayar los cinco, ¿no? Bueno, la primera maqueta, la de Los que reparten la paz, que es del 98, a lo mejor era la primera vez que grabábamos las canciones, pues vamos a grabarlas, ¿no? La relación con el Guski Baraketa, de ahí surgió el grabar y tal, ¿no? Un poco, bueno, el grabar, no, el editar, el sacar. Y con esa idea un poco así a bote pronto, ¿qué? ¿Sacamos? Sacamos, venga.
fuimos a grabar a Sonido 21 y me acuerdo que grabamos eso todos juntos. O sea, y entonces no grabamos por pistas ni nada, sino que se grababa todo junto, nos grababa un poquillo. Y me acuerdo que aquella salió, o sea, estaba grabada como el segundo, como tenemos que ser optimistas, pero en su día lo sacamos en cinta, porque era el 98, todavía... Ya había cintas. Sí, o sea, ya había CDs también y todo, ¿no? Pero todavía se tiraba por la maquetilla y tal, era lo más cómodo, lo más económico y de hecho, y nos planteamos sacar el primero en 3D. También, producerita, que no es efecto, las noches locas, ni antifato, no vale nada, porque él lo tiene, a puerta hermosa, mañana es sobre políticos y rockeros, manejando el dinero, humillando al obrero, no vamos a hablar de empleo. Una tarde pues fuimos a una asamblea del Choco y propusimos a ver si podían dejarnos un espacio para hacer nuestra música en el Choco, ¿no? Así fue, nos comentaron como que sí y nosotros pues buscamos un sitio dentro del Choco, era una habitación que estaba entrando al Choco a mano izquierda, había unas habitaciones con un montón de trazos, un montón de titos, que nosotros pues elegimos una habitación y la limpiamos la gente del grupo junto con los amigos y parte de gente de otros grupos que nos ayudaron, pues limpiamos esa habitación, le sacamos brillo, ¿no? Como aquel que dice, sacamos brillo, le pintamos el suelo, la adecuamos toda, le pusimos hueveras, la pintamos, pusimos todo el tema de electricidad y bueno, fue algo pues para el grupo algo muy emocionante y muy fuerte, ¿no? Porque fue pasar de ensayar en unos locales cutres, ¿no? A tener un espacio propio, un espacio nuestro. El propio grupo pues sentíamos como que ese espacio era nuestro porque lo habíamos creado, ¿no? Que al final, pues como todos sabéis, pues una noche mágica, ardió de repente el Choco, nos quedamos todos sin gazpacho y nosotros en concreto, pues la habitación donde ensayábamos, pues se quemó absolutamente todo, ¿no? Búfalo 3, o sea, Búfalo 23, hay varios que van con bicicleta, entonces, engánchalos también. Fuck you.
pero mira dónde está metido, ¿verdad? ¿Vale? Ahí va. Bueno, también una fecha o una época clave bastante así que tuvimos fue después de lo del Choco, cuando se tomó lo del Choco, que nos quedamos sin local, sin Choco entero, vamos. Fue que al final de ahí pasamos a ensayar a la Roquechea, que estuvimos, no me acuerdo cuántos años, pero unos cuantos años estuvimos ensayando. Sí. Pues habíamos estado igual... que 3-4 años por ahí. Mínimo, sí, fácil. El tema fue eso, que dedicarnos sin local ni nada, pues por aquel entonces en la Roquechea ensayaban el Conde Raza y Garrásica, que ahora ensayan mucho más grupos, pero en aquella época un poco fueron los que empezaron en la Roquechea, y por amistad y tal, pues nos hicieron un hueco ahí, y bueno, lo que fue un hueco mientras encontrábamos algo, al final fueron eso, por varios años. De local de ensayar, que a ver, que estuvo guapo, porque el local estaba de puta madre, y ahí estuvimos con ellos mientras tocaban ellos. Luego ellos dejaron de tocar, nosotros seguimos, pero fue una época bastante, fueron unos cuantos años del Trono allá en Roquechea. Y entonces, bueno, pues el tema es que empezamos grabando con Gusti Guanaketa desde la primera maqueta. Nosotros, un poco por... era de alguna manera una consecuencia normal. En Iruña el tema es que nos conocemos todos, aquí en Pamplona. Entonces, pues era como lo lógico. Todos nos conocíamos, los de Trono, los de Gusti Guanaketa. Entonces, fue como bastante natural, como la idea de grabar. Entonces, pues con el Gusti, era lo lógico. Nosotros lo veíamos lógico, Gusti lo veía lógico, y un poco así, de una manera bastante natural, pues empezamos a grabar con ellos, pues desde la primera maqueta. Horretzen duzu Tronoarekin erlazioa noiztik izan den, eta pixka gutxi gora bera nola izan den ordutik? Bai, nikoe horretzen dut ia apur bat aseratik, gertzen da, esberintasuna da, lehenengo gara egietan neudeten egiten nuen ezen bereziki banaketa, eta orduan niko horretzen dut diskoak hartzenan entorrenean gero Barakaldotik edo Portugaletik edo eroateko ikusi nuela el Tronoren diseinua. Eta horretzu dut horren ondoren, gero nola ikusi egin zan, begiratu egin zan ia letrak eta nolako aztiren edo, eta gero bai horretzen dut disko hura tenemos que ser optimistas, nahiko ongi mugitu egin zelaz, eta garaian bai taldea nola promozio zerriko zen pertsona lan handia egin zuten, alde batetik taldeak egon kontzertuan dana emanen zituen, eta gero baita ere esan da bezala promozio oso ona egin zitzaion, eta hori izan zela eta banaketa nahiko ona izan zuen, eta gero kontzertuak gorak joan ziren. Eta gero egin ziren beste diskak eta elkarrekin egitean, eta nola izan zen erlazioa, ondo segitu zen edo? Erlazioa gutxi gora bera izan da, informazioa elkartrukatzea. Egon gara arrazkerostik, esaterako, taldeak, beste taldek bezala, eta badaukatenean diskoa ja prestaturik edo grabatzeko dutenean, etorri izan da gure gana komentatzera, eta horren bitartez begiratzen genuen alde batetik diruaren aldetik ia nola egin zitekeen, zein izan zitekeen aukera politenak edo, eta gero aldi berean baita ere guke gure ekarpena egiten genuen igual nola diseinua egiterakoan guke iritzia ematen genuen igual hau zuzenago da, beste gauza bat baino edo, baina gero baita ere bienki gu banaketa saturatu egin gara Eguzki banaketak egin duen bezala, eta gero baita ere lagundu izan dugu kontzertuak antolatzen, eta gero baita ere hemen sarritan deitu egin gaituzte hainbat kolektiboek
taldeen eskeka, eta zeraterako batzuetan etorri egin dira El Trono de Judasen gatik aldeizka, eta ba, guke telefona mandugu noski, zain jolako arazorik gabe, eta gero beste modu batera, ba, nola taldeak egin zituen ba, bere hiru diskoak, Tenemos a ser optimistas, El sonido de metralla eta gure kabuz alair, ba, guke bere garaian proposatu genien 2002 aldera egitea DEETek ba, bere 13. Urte mugan, 11. ospatzeko, horren arraroak izan gara beti, zera, 11 urte hundekai edo fumigatzen bilduma, ez da, non, ia talde guztiek egin zuten bilduma horterako esperski kanta, eta pakaso horretan El Trono de Judas proposatu egin ziguten violentzia kanta sartzea. Hacia el año 2002, Íñigo nos comentó que, pues, que quería dejar el grupo, que andaba muy liado con los estudios, estudiaba fuera de Iruña y así, y por esas fechas pues dejó el grupo y entonces entró Juancho, que era cuando empezábamos a currarnos las canciones de, del pues sonido. El Trono pues, lo empecé a escuchar pues, en los bares de Iruña, y yo creo que el primer concierto que les vi fue en San Fermín, en Archondo. Luego por medio de una amiga pues me comentó que iba a dejar la guitarra, y pues aparecí un día por la Roquechea, tocamos un par de canciones, se pusieron a hablar entre ellos en corrillo así y tal. Y eso sí, pues eso, yo me acuerdo, cuando entré yo me acuerdo pues que pues le empezamos a pegar repasos sobre las canciones viejas cuando me las aprendería. Dimos algún conciertico, yo creo, y que el primero que fue, yo creo que fue en Fiesta de Ensueño, en el Gasteche, y luego ya nos metimos a preparar lo que fue El Sonido de la Metralla. El Sonido de la Metralla fue el primer CD que grabamos ya por pistas, cada uno por separado, que buah, fue un poco liada pues porque Ibáñez empezó a probar con la claqueta, no cuadraba la cosa, para cuadrar todo, y fue una liada, nos taladraba la cabeza en todos los ensayos y buah. Y pero bueno, al final lo conseguimos y la verdad es que salió bastante bien. Contentos nos quedamos. Luego.
pues hacia el año 2007 grabamos el CD Eureka Busalair, y yo pienso que en ese CD fue cuando ya teníamos muy claro que la forma de funcionar que teníamos y así, estábamos contentos con cómo funcionábamos y teníamos muy claro que lo queríamos hacer así. Eta diska hori grabatu ondoren, Gorka gure basuoia joan zen Argentinara. Orduan baia sartu zen kurro gure basu berria, eta orain arte. A ver, kurro, ¿cómo conociste al Trono? Bueno, pues yo el Trono lo conocí, pues si ahora hace 13 años que empezó a tocar, pues con 13 años. En fiestas de Don Ivane, ahí en un conciertillo que había. Y eso, y justo lo dejaba Gorka, que se iba a Argentina de viaje o no sé qué, y me dijeron para empezar a tocar, y guau, de puta madre, para mí fue la hostia, más a gusto que bueno, Juan Zartaco ahí de Iruña. ¡Zartaco! Justo entré cuando pues, iban a entrar a grabar el Eureka Busalair. Aprendí, y bueno, tenían tres canciones que el Gorka tampoco se las sabía muy bien, las aprendí yo, luego hicimos un par más. Y nos metimos a grabar a medias, Gorka y yo, y a gusto, una experiencia bastante bonita, la verdad. Gure kabuzalail diska grabatu genuenean, ba, ni euskaltegian euskara ikasten ari nintzelako, hasi ginen, ba, euskarazko abesti batzuk egiten, i... Ez dugu bi. De grabar, Ibáñez también pues decidió dejar el grupo o lo que sea y entró Unai. ¿Ah,
Egia esan ni Trono de Judas ez nuen ezagutzen. Ezagutu nuen Diego, eta esan zidan jotzen zuela talde batean, Iruñako talde batean. Baina nahiko apala denez, izenak ez zuen ematen. Talde batean. Eta hola deitu zen, gero egin genuen banatu, eta egunen batean deitu zidan. Oie, bateria jo nahi duzu? O, bai, ba, gurekin jotzeko nahi baduzu. O, bale, ongi, zein talde da, bize, El Trono de Judas. O, ba, nik ez duen ezagutzen, ni tan mal. Eta, karo, gero joan nintzen lokalera, matxo bat dira. Agoratzen? Bai. Beldurra, eh? Agatu zen Oskar, ba, horretzen dut motorra zan zela. Una txupa cuero negra roja, digo, adiós. Era con callejero. Era con burra. Voy a estar con un metralleta, junto a ti. Vaya, es un perro. Está bueno, va, aquí en el frogacho, está bueno, va, dilo y... No sé, aquí, aquí en el lado. La tarde de ansar tú. El taguero... Ya este dos pasata, torre de encina de rira. Joder, la... La gumba te que sancian. Hostia, zan diate, jotzen duzula, entran dukulan, bai. Claro, nik ez nekien talde zagun izela. Eta bueno, arrapatu nindun pixkat ez usteko, eh? Baina bueno. Eta bat duk ongi fama, ez? Eh? Ospea. La historia de tocar en México surgió así sin más, pues un día que estaba yo en casa, llamó Sergio. Entré al grupo y me dice, bueno, pues en 6-7 meses nos vamos a México. Digo, no me jodas, ¿a México a qué? Que no me sabía las canciones. Claro, no me sabía ninguna puñetera canción y bueno, ahí anduvimos Burberry aprendiendo canciones. Y te llamamos porque nos gustaría conoceros y no sé qué, y estamos ahora en Sevilla. Vamos para Madrid y eso, si os apetece, vamos para allí y si encontráis una pensión baratica o algo, quedamos para echar unas cervezas y nos conocemos, sin más. Ese mismo día me llamó un mozo de Madrid que, pues eso, que conocía a la pareja esta de México y que vamos, que habían estado hablando con ellos y eso, y que era buena gente. Entonces se vinieron a Iruña, estuvimos echando una cerveza, nos conocí un poquillo, nos conocimos, estuvimos hablando y al final surgió lo de ir para... Yo creo que iríais, pero sin un poco... Sí, pues como, o sea, algo lejano. Era un poco en el aire, como... Así me parecía, ir a México, yo sí, hombre, a México vamos ya. A ir nosotros, ¿no? Y al final, poco a poco, pues mira, salió. Sí, estuvo... Y eso, y al final, pues, joder, cuando fuimos a México, pues fue la hostia, fue, vamos, para rato pensábamos nosotros haber ido a México y al final fue una experiencia del copón. Y nos trataron muy bien, estuvimos ahí en casa de Yasmín y de Sergio, y la verdad es que fue una gozada cómo nos trataron y lo a gusto que estuvimos y el ambiente y todo. Sartu nintzen nian goratzen dut, joatxoak ezan ziala. Egean, joder, ez baduzu El Trono ezagutzen, azaldu beharko dizugu taldearen filosofia, ez jokabidea, zen pixka berezia, zen... Y luego lo del principio que dices tú, yo al principio tampoco, o sea, tampoco me lo tomaba como, bueno, queremos hacer un grupo anticomercial, yo no tenía ni puta idea. Por eso, pero me refiero que luego vas demostrando. Luego vas viendo y dices, joder, pues sí, pues quiero hacerlo de esta forma. Y conforme lo vas haciendo, te lo vas creyendo más y al final, pues sí que tienes lo más difícil igual el cambiar de componentes y que la gente que va entrando esté conforme con lo que estamos haciendo y eso es lo más difícil que se ha ido superando y que la gente que entraba estaba conforme con lo que, con la forma de funcionar que llevábamos. Bueno, va gaur egun, va kontzertu asko ez ditu ematen, zeren ba, azkenean ba, bakoitza bere lana edo bere familia edo berarekin egon behar delako. Baina bueno, gutxienez saiatzen gara bi kontzertu hilabetean egiten. Gehien gustatzen zaidana niri gutxienez da
taldeak eraman duen filosofia amairu urte hauetan, ez? Ba, ez dela ino izaldu, ez... Ez dakit, ba... Hori, ez dela ino izaldu, beti, ba, hori, gaztetxe batek dirua behar baldin badu, ba... Ba, hori, beti joan gara hor laguntxera, presoen txako, ba, ez dakit. Gaur egun ikusten zaila da hori, ez? Ze talde gehienek nahi dutena, ez dut ospea nahi dutela, ez? Baina, esango, baina... Ez dakit, nolabait nahi dutena da, ezagunak izan, ez dakit jendea ez edokan burua, ez dakit, baina ikusten dut ez dagoela koherentzia bat, ez? Bai, arazo askotan dago... Hortatik gaben jendea dabil galduta. Bai, arazo asko dago askotan el antolatzaileek edo, bueno, ba, kriston dirutxa ordaintzen dutela talde gatik, eta bueno, hori. Azkenean hori, filosofia hori beti eraman dugut, bueno, nik lau urte hauetan eta el trono amairu urte hauetan, eta hori, ez galera ino salduko. Nik uste dut pues era... El trono hoy en día yo creo que goza de buena salud, la sigue teniendo. Cada vez parece que disponemos menos tiempo, a veces es más complicado poder quedar, pero bueno, pues cada cual hace el esfuerzo y saca el tiempo que tiene para tirarnos esto para adelante, ¿no? Creo que el trono es un ejemplo de que las cosas se pueden hacer desde otro punto de vista y que en el mundo de la música parece muchas veces que lo que quiere la gente es amontarse un grupo, ganar bien de pasta y hacerse, pues no sé, o sea, que las cosas se pueden hacer con otro... Eta orain demoraren poderioz, konturatu naiz, ba, zuzenean, filosofia hori, jokabidea, gehien gustatzen zaidana dela, eta horrera. A ver, era un poco comentar lo que supone o lo que es, yo como lo veo, yo es algo personal, el trono hoy en día, ¿no? Después de tantos años y tanto tiempo, yo lo veo desde un punto de vista de... Del padre. No, el tema yo me refiero a que siempre hemos dicho, ¿no? Pues que somos un grupo anticomercial, ¿no? Y siempre nos hemos movido de esa manera. Y yo ahora, con el paso de los años y tal, un poco me lo sitúo todo y tal, y pienso que el mérito que veo yo que tiene el grupo en este sentido es que, a ver, hacer un grupo y ser anticomercial, yo creo que es relativamente fácil. O sea, hasta con que te juntes unos cuantos colegas, ¿no? Te salgan un poco unas canciones y tal, y te edites un CD, ¿no? Un poquillo te lo grabes y tal, ¿no? Eso puede ser relativamente fácil, ¿no? Yo creo que el mérito tienes eso, que pasen los años, que grabes una vez, que sigas conociendo, que grabes con una distri, con otra, ¿no? Y segundo disco, tercero, y al final 13 años, y que sigas ahí, ¿no? Yo creo que el mérito está un poco ahí, yo lo veo así, ¿no? Sí, tener todo... Porque muchos grupos cuando empiezan, pues son anticomerciales. Muchos porque no les queda otro remedio, ¿no? Y enseguida, pues, utilizan como trampolín o como no sé, pero yo creo que el mérito que tenemos, ok, que a mí me gusta eso, que pasan los años y el demostrar que cuando al principio decías eso, lo decías porque te lo creías, ¿no? No lo decías porque tenías un grupo y no te conocía todavía nadie, sino que cuando ves que te conocen, que tocas, que grabas, que sigas diciendo y creyendo eso, ¿no? Yo creo que es el mérito, sí. que el trono de juegos ahora vale con más canciones, un poco grabadas diferente o lo que sea, ¿no? Pues un poco la evolución que haya tenido el grupo musical, pero que el grupo es el mismo que al principio. Cambios de componentes, pero lo que es el trono es lo mismo. Yo lo veo así. No creo que haya cambiado un gran... Música.
La hostia. Tira, tira, que es pisar y acelerar y frenar. Ya ves, esto es el pasaporte, ¿no? Yo no, yo no. Haz tú como los panel. ¿Lleváis dinero para pagar la multa? Yo no llevo ni dinero ni pasaporte. Llevo el pasaporte, llevarlo siempre, tío. Sí. Bueno, tiraos una aquí, que no la tiraos una a comprar leche, 12 litros de leche. Venga, Diego, leche. Pero no puedo ceder, que no tengo. ¡No joda! ¡Qué bueno! Písale, písale. Dale, dale, dale. No sé cómo. Pero no te marca, no te marca ahí las marchas. Vamos ahí. ¿Burro? ¿Eso es un burro? Ah, sí. Adelántalo rápido. Pero va adelante el burro, eh. Yo creo que a partir de aquí ya... Es un somos... caballo. Aparcar, ¿no? Yo vaya con adelantada del burro. Papi, papi. Va más rápido el burro que nosotros. ¿Este cuántos caballos has dicho que tenía? ¿Viste? Sí, porque el burro no llega. Yo llevo un burro, porque no le pasamos. Ahí de primera este coche no va a tener muchos caballos. ¿Hay sitio para montar esta chica? Tira, tira. ¿Qué está diciendo esto, gringos? Gringos no. La chupine. Chupino. La chupino. Pino, de pino. De chopo. Venga. A la rata, métele segunda y pasa de 30 por hora. Por derecha a la rata. Ahí va, ahí va. Mira, tira, tira. Mira, la policía viene por la otra. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. La bocina. Sí. Espera, espera. ¡Para, para, para! ¡Para! La madera y otro, la madera. ¡No jodas! Venga, dale, rata. Es que no, no, es que es eso, ¿no? Es que tú sabes lo que cuesta salir. O sea, tengo que empezar ahí a... Hay miedo, hay miedo. Estos han robado un coche. Y son más malos que el copón encima, ¿no? ¿Y esto dónde le dan la vuelta para el coche? ¿Tenemos marcha atrás todo el rato este? Ten cuidado con una bici, ¿eh? A ver si le pasamos. No, si llega ese coche ya por ahí. Es duro, es duro. Que se va la bici, que se va. Que se nos escapa. O sea, como para tirar un coche. ¿Pesa la garrafa o qué? Amigo, pesa, pesa. Y
bueno, pues déjenme decirles que el día de hoy tenemos unos invitados más que perrones, así que ya se enterarán quiénes. Y bueno, mi nombre es Ruth Milka y les quiero recordar una y otra vez que llevamos ya 10 años de darle durísimo fusión rock, 10 años al aire, y bueno, pues el día de hoy pues vamos a tener una banda que le va a dar más que durísimo a la música, nos van a dar a conocer su propuesta, y además de todo este show, pues ellos no son de México, ¿no? Entonces eso es interesante también conocer propuestas de otros rumbos, y bueno, pues ¿qué les parece si se presentan, si nos dicen quiénes son el Trono de Judas? Todos y cada uno de ustedes. Yo soy Oscar, soy el guitarra del Trono de Judas, bueno, primero que se presenten estos, ¿no? Vale. Yo soy Juancho, también soy guitarra. Yo Diego, el cantante. Unai, batería. Pero bueno, tu nombre, batería. Unai, el batería. Y Unai. Nos falta Curro, que sí. Es el bajista, que bueno. Te está haciendo unos recaos. Ha ido a mirar bajos y platos y así, que no nos ha parecido. Está comprando barro, yo creo, ¿verdad? Sí, está quedando que pequen las artesanías. Exacto, bueno, pues esa fue la voz del mismísimo Boti, que él fue el que nos hizo el contacto, ¿no? Para traernos a esta bandotota que andan por estos rumbos mexicanos y mexiquenses para mostrarnos su propuesta. Nos vienen a presentar el día de hoy este material, El Sonido de la Metralla. Pero bueno, antes, bueno, ese fue el pasado, pero el que nos vienen a presentar el día de hoy, ay, ¿qué dice aquí? Bueno, Julio Cabus Alain. Por espelo. Viene a ser más o menos que viene a ser más o menos traducido del euskera a nuestra manera o muerte. Bien. Todos van a estar regalando boletos para que se lance la banda este toquín. Sí, se van a regalar ahorita 5 boletos, así es que hablen y a ver, ya vemos después quién se presenta. Ahora, eso ya depende si se mochan con una lana, ¿no? Claro. Pero bueno. Pero bueno, sobre todo si pueden. Ellos nos están platicando algo acerca de algunas rolas, ¿no? Y una tiene que ver con nosotros, con México en general y con Chiapas en particular. Esta rola se titula El Espejo de la Dignidad y quisiera que me platicaran acerca de esta rola. Un tema que habla sobre Chiapas, sobre el levantamiento de Chiapas, y es un tema que nos hizo un amigo nuestro, David, de Iruña, de Pamplona, que bueno, él, bueno, mucha gente en Euskal Herria, muchos vascos pues van mucho a Chiapas o están, y este concretamente ha ido muchas veces, y siempre nos decía que haríamos una letra, que él nos hacía una letra sobre Chiapas, y bueno, y al final pues se purró, se trabajó una letra. Órale, es bueno, esa es la rola del Espejo de la Dignidad. Fusión Rock, y bueno, pues estamos escuchando la propuesta de El Trono de Judas, una banda que viene del País Vasco. Y bueno, ahorita me acaba de venir a la mente una situación que a veces ha causado mucha polémica, porque a veces bandas de otros géneros se preguntan cómo le hacen bandas de otros países, vienen a México
y vienen a tocar. A veces dicen que no se saca realmente la lana, ¿no? O sea, no vienen por dinero, vienen a compartir, a difundir su música. Platíquenos, ¿cómo le hacen ustedes? ¿Se quedan en casa de alguien? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo se organizan para que se lleve a cabo ese intercambio de bandas extranjeras? Porque a veces creen que aquí fluye mucho el dinero. Si así fuera, pues, sería de otra manera, ¿verdad? No va a ser el caso, no va a ser. En realidad, el culpable es Sergio aquí, digamos, el contacto, y es un poco el que se ha encargado, bueno, Sergio y Yasmín, también. Lo que se ha encargado un poco de organizar todo, de atar las fechas, los conciertos o los toquines, como decís aquí, y de organizar donde nos quedamos y eso, pero vamos, no, en absoluto vamos a sacar dinero con esto, ni siquiera vamos a cubrir todos los gastos. Es un poco, pues, la cosa de que venimos muy lejos, y también a nosotros nos gusta el hecho de venir desde sus galerías, desde el País Vasco hasta aquí. Para nosotros también es mucho, ¿no? Supone mucho el venir aquí a tocar y que te oigan. Pero, por ejemplo, ustedes se quedan en la casa de los demás, de otros músicos, sí, claro. También les dan de comer, o sea, en realidad, digo, si no les pagan, pues tampoco les van a quitar, ¿no? Para nada. O sea, nosotros, la verdad es que esto para nosotros es una aportación, vamos, enorme. El hecho de venir hasta aquí para difundir tu música y que escuchen tu mensaje y te conozcan es lo más, vamos. Su amiga Ruth Milka se despide, muchísimas gracias, y ya saben que Fusión Rock es para ustedes y para toda la banda que quiera venir aquí. Muchísimas gracias, y se quedan con la última rola del Trono de Judas. Gracias. Pancartas y los sacrificaban a los dioses aquí en las mesas esas.
¿Seguro? Díselo tú, díselo a tú. A ver, dímelo tú. ¿Qué? Lo que hacían aquí con los que sacaban las pancartas. Les cortaban la cabeza y luego los huevos. Ya primero los huevos, ¿no? De económica, de lo de 3%. ¿Cuánto, abuelo? 100 pavos. A chingar, a verla. ¿Ya la has oído? A la de Pepe, ¿no? Sí. Thank you.
manos palitas. No soportamos drogas distintas. Invulnerable, soy el castigo. Quiero enmascarme y arruinarme por completo. Secar mi vida y en mi rostro estampa la palabra libertad. Ya solo tengo, ya solo tengo. Yo deseo de ser libre, de ser libre. Algún día. Curan nuestras heridas, ja. Un saludo a toda la gente que nos ha estado sintonizando durante el transcurso de la semana y mandando saludos y la información de todos los eventos. Tenemos en esta suerte de, presente aquí en nuestro programa Tooth Punk una banda invitada que, bueno, la semana pasada les estuvimos prometiendo y ya la promesa aquí está hecha. Tenemos a los Tronos de Judas. ¿Nos podrían platicar un poquito, en este caso, los que nos comentaban respecto a los conciertos, la preexcitación que ustedes tienen respecto a estas tocadas aquí en México? Hombre, pues principalmente nos hemos quedado muy sorprendidos cómo se vive el punk aquí y la actitud de la gente en los conciertos, ¿no? Pues los golpes, los empujones. Pues eso, las peleas que hemos visto, o sea... A mí me sorprendió especialmente el concierto de Chopo, porque nunca había visto una cosa igual. Estas cosas allá en Euskal Herria o por Europa, de lo que yo conozco, pues no se suelen hacer, unos festivales tan grandes, y mucho menos la cultura de música que tiene aquí la gente, porque me quedé sorprendido de ver grupos que casi no se conocen allá, y aquí tienen ustedes, algunos originales también. Entonces, es una cosa, ¿verdad?, que no... Sí. Que a mí no me entra casi en la cabeza. Y luego el ambiente que hubo en el concierto, que fue estupendo, ver tanta gente ahí a las 2:30 del mediodía y bailando, eso ahí es impensable, de verdad. O sea, lo que quería mencionar es la actitud que tienen aquí los grupos de aquí en los conciertos, que se apañan con cualquier cosa, vamos. O sea, tú vas al concierto, esto allí es impensable, o sea, está, hay lo que hay, el ampli que haya, la batería que haya, vienen, cogen, se suben y tocan, lo dan todo, breve, intenso y con una fuerza del copón, o sea, sí. Ellos nos platicaban aquí hace un momento de que para toda la gente que piense que ellos nada más se dedican a esto, bueno, nos platicaban que tienen por ahí ciertas ocupaciones, pero bueno, ellos nos van a comentar de esto al respecto. ¿A qué se dedican, mis queridos amigos del Tronos de Judas? Pues yo, por ejemplo, doy un trabajo de frutero. Nosotros, sin un trabajo aparte, no podríamos comer. Por supuesto. Y de hecho, bueno, todos tienen diferentes ocupaciones, ¿no? Significó ese de a nuestra manera muerte, quiere decir que nosotros como grupo de música funcionamos como nosotros queremos, o sea, que nadie nos representa, en el sentido de que ninguna discográfica nos representa ni mueve nuestra música, entonces que siempre nos vamos a representar nosotros mismos, o si no, como grupo, pues moriríamos como grupo. Sí, sí, sí. Y como comentas, siempre una banda que se vende, o una banda que ya de cierta manera pertenece a otro círculo social, pues deja de pertenecer a sus raíces, ¿no? Y sobre todo a lo que trata de expresar, ¿no? Así es, o sea, al final puede seguir haciendo letras que digan unas cosas, pero esas cosas que dicen las letras ya no es, o sea, ya no las hacen, ya no pierde coherencia y al final, pues nosotros creemos que eso ya no es punk, eso ya es un negocio y producto comercial. O sea, no va por ahí nuestra manera de entender la música. Recuerden que escuchen esta música solamente en riff111.com.mx. Para todos nuestros amigos allá, precisamente, recuerden, cuando quieran escuchar bandas de punk de México, bueno, ustedes entran a internet, la página es www.riff111.com.mx y podrán encontrar toda la variedad de música punk que se hace aquí en México. Nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana en este programa Actitud Punk. ¿Qué traes en la cabeza?
perdí la razón por no ser como ellos. Creen que estoy lo peor. Pobres ilusos, nos quieren joder. Pobres ilusos, no van a poder. Un inadaptado, me dicen que soy. Causa perdida y sin solución. Pobres ilusos, nos quieren joder. Pobres ilusos, no van a poder. ¡No! Ellos nos quieren someter. Ellos nos quieren imponer solo su modo de pensar. Aunque el tuyo no sea igual. Dios, ya se está con la tapa, me cago en Dios.